Hola, bienvenido a curso de guitarraflamenca.com, soy Antonio Dobao y esta semana hemos visitado el taller de construcción de guitarra de mi amigo José Antonio Gómez. Bueno, antes que nada, recordar, curso de guitarraflamenca.com, más de 500 vídeos, divididos en módulos, en falseta, en tabulado, en vídeo, con acompañamiento al cante. Bueno, echarle un vistazo que está muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy os presento esta guitarra. Es una guitarra con la tapa de pino de abeto alemán. El fondo y los aros son de arce de ojo de pájaro. El mástil de cedro, el diapasón de ébano, el puente de palo santo, igual que la pala, también de palo santo. Barnizada muñequilla, ¿vale? Es una guitarra que lo poquito que he estado probando me ha gustado mucho, porque es una guitarra muy muy flamenca, la típica de estas guitarras que te enamoran desde el principio, nada más que poner los dedos encima. Y bueno, pues qué deciros también, las cuerdas están, bueno, a una altura yo considero buena para pulsar. Después pongo, si quieres, lo que es exactamente la altura de las cuerdas. Yo siempre soy partidario de dejar las cuerdas siempre un poquito más altas, ¿vale? ¿Por qué? Porque después, al poner la cejilla, ¿vale?, la cuerda siempre baja, y eso hace que naturalmente no le quite potencia a lo que es la guitarra, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que es esta guitarra está a la altura que yo creo que debe estar. Por lo menos yo me encuentro cómodo con ella. A lo mejor otra persona quiere otro tipo de altura, ¿vale? Más alta o más baja, da igual. Voy a tocar un poquito, si queréis, por seguirilla, para que veáis donde yo creo que se puede notar más tanto los graves como los agudos. Bueno, pues como veis, la potencia de la guitarra es abrumadora, muy 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 flamenca. Yo creo que es una guitarra que tanto sirve para acompañar al cante, al baile, al toque, porque está completísima. Los bajos, sobre todo, también. Ese sonido que tiene, ese sonido un poco misterioso, en el sentido de que cuando le das nota, la vibración de aquí de lo que es el fondo de la guitarra, y eso impresiona mucho, eso, la verdad, y a los guitarristas nos gusta mucho ese tipo de sonido. Porque se nota muchísimo la diferencia entre una guitarra barnizada a muñequilla como a barnizada a goma laca, porque ese sonido lo nota el que toca, no es a lo mejor el que a lo mejor lo está escuchando. La sensación esa no se puede describir, ¿eh? Lo tenéis que experimentar vosotros. ¿Qué decir de la guitarra? Bueno, pues yo creo que con lo que habéis escuchado es que no merece decir nada más. Es que yo no le veo ningún pero, prácticamente. ¿Cómo se mantiene el sonido ahí en los bajos, en los agudos? La afinación está perfecta, ¿eh? Bueno, pues el acabado de la guitarra. Bueno, pues como podéis ver, pues el acabado de la guitarra, como ya mostramos en vídeos anteriores, el amigo José Antonio es un fenómeno, ¿vale? Y la madera en este caso es preciosa, ¿vale? Bueno, pues esta es la guitarra. Os dejo abajo el enlace de cómo ponernos en contacto con él, el precio de la guitarra y demás, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta la semana que viene, y que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.